Señor, abre mis labios. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Salimos de la noche y estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos lleva, resucitada y resucitadora. Tu mano seca el fuego, la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si lameas el alma igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores, le confía la tierra y a la tarde la encuentra, rica del mar y amarga de sus dolores. Si tú te regocijas, oh Dios, si tú prolongas en sus pequeñas manos, sus manos poderosas, y estáis del cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. la serena certeza con que el día proclamó que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A mi grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia, con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, que están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca, todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Alabale al Señor, su gloria es su victoria, caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra del Señor, todas las naciones. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, poned más empeño todavía en consolidar vuestra vocación y elección. Si hacéis así, nunca jamás tropezaréis. De este modo se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida. Tú eres mi refugio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el Pontífice misericordioso y fiel de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros, y supliquémosle diciendo: muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, sol de justicia, que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por madre a María, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos para que obremos también como ella, según tu voluntad. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivamos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna y por la fe, la esperanza y el amor, vivamos ya contigo en tu reino. Muéstranos, Señor. Pidamos al Señor por intercesión de San José, que es el patrono y el protector de este cabildo de la ilustre y nacional e insigne Basílica de Guadalupe, que todos los sacerdotes que aquí trabajamos seamos dignos servidores de la Iglesia de Dios, que continuamente se reúne, se encuentra en esta casita de nuestra Madre María de Guadalupe. Que San José guíe nuestros pasos y que Él sea el protector eficaz en todo nuestro ministerio. Por esto roguemos al Señor. Con la misma confianza que tienen los hijos con su Padre, acudamos nosotros a nuestro Dios diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios Todopoderoso, que quisiste poner bajo la protección de San José el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concédele a tu Iglesia proseguir y llevar a término, bajo su patrocinio, la obra de la redención humana, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, donde llenas nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. Amen. no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Eso fue intento de homicidio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, hoy este venerable cabildo y sacerdotes que trabajamos aquí en esta casita de nuestra Madre María de Guadalupe, queremos dar gracias al Señor por la protección especial, por el patronazgo de San José sobre el cabildo, sobre todos los sacerdotes que aquí prestamos servicio a nuestra Madre Inmaculada Santa María de Guadalupe. San José es el protector especial de todos los que aquí servimos en la casa de nuestra Madre María de Guadalupe. Y queremos hoy renovar precisamente este juramento de fidelidad y esta petición que San José continúe con su papel de protector de esta familia al servicio de nuestra Madre María de Guadalupe, para que Él guíe nuestros pasos y esté siempre presente en nuestros corazones con su juicio, con su presencia inspiradora y con aquel espíritu de servicio y de humildad que caracterizaron el papel de San José en los comienzos de la historia de la salvación, cuando Cristo, el Verbo de Dios, se encarnó y nació de Santa María Virgen. Vamos a pedirle estas gracias al Señor con un sentimiento profundo de acción de gracias y con los deseos más llenos de esperanza, animados por la fe, para que vivamos todo en la caridad y en el amor del Señor. Nos vamos a poner ante la presencia del Señor, pidiéndole perdón por todas nuestras miserias, nuestras deficiencias, nuestros límites, y que Él, con su infinita misericordia, colme los vacíos, las lagunas tan frecuentes, innumerables, que cada uno de nosotros ciertamente ofrece, que es lo único que podemos ofrecer al Señor en nuestra vida, propio nuestro, es decir, nuestras deficiencias, nuestros pecados y nuestras miserias, que Él acoge y llena con la gratuidad total de su bondad y de su gracia. Vamos a pedirle perdón al Señor de todas estas infidelidades, reconociéndonos pecadores. Y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a ustedes, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Del libro del profeta Zacarías. En aquellos días, levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir la ciudad de Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y de largo. Entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, háblale a ese joven y dile, Jerusalén ya no tendrá murallas, debido a la multitud de hombres y ganados que habrá en ella. Yo mismo la rodearé, dice el Señor, como un muro de fuego, y mi gloria estará en medio de ella. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor será nuestro pastor. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando. Se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, lo llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos: «Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendieron estas palabras, pues el velo les ocultaba su sentido y se los volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, y hoy es obligación decir queridos, sobre todo, miembros del Cabildo de Guadalupe y de todos los sacerdotes que con dedicación extrema se dedican al cuidado de nuestra Madre María de Guadalupe y al servicio de todos los hijos e hijas que continuamente acuden aquí a postrarse ante la Madre de la Misericordia, que a mi modo de ver es una de las características más fundamentales, donde Dios se muestra a través de nuestra Madre María de Guadalupe, aquí en esta casita santa. Quiero hacer dos pequeñas reflexiones. Hemos escuchado una página muy breve del Evangelio, según San Lucas, que es la continuación de otros textos anteriores más largos, en los que el Señor manifiesta a sus discípulos quién es Él, el misterio de su presencia, de su vida entre nosotros. Un misterio que pasa a través de la pasión y de la muerte para llegar luego a la resurrección. Ciertamente, los evangelios nos hacen entender que aquellos discípulos veían ante ellos un Señor potente, poderoso, que obraba milagros a continuación y lo admiraban por ello, como toda la gente que le seguía. Pero no alcanzaban a comprender el sentido de la vida del Señor, el misterio del Mesías prometido, de Cristo, que como Salvador, esa salvación no iba a cumplirse a través de triunfos mundanos, de glorias mundanas, sino a través de un camino de pasión y de muerte, para llegar luego, ciertamente, a la resurrección. Y esto los discípulos no estaban capacitados en aquel momento para entenderlo, precisamente porque les faltaba el don del Espíritu Santo, que podía darles, como les dará de hecho, una inteligencia nueva para entender el misterio de Cristo. Y hoy en el Evangelio el Señor vuelve a recalcar lo mismo. Muchos ven los milagros, las obras estupendas del Señor, y sin embargo tienen juicios que corresponden a las modalidades de este mundo, a los criterios del poder mundano, no a los criterios de Dios. No entendían las palabras del Señor, no comprendían el misterio de su vida, no llegaban a entender las obras que cumplía y el sentido mismo de los milagros que devolvían a la vida a tantas personas necesitadas. Y el Señor viene a decir, muchos oyen y no entienden, tienen oídos pero están sordos, tienen ojos pero están ciegos, porque para entender el misterio de Cristo es necesario la gracia de Dios, el misterio de la fe que Él nos comunica a través de su Espíritu. Y es la primera gracia que hoy le vamos a pedir al Señor con un profundo sentido de humildad. Señor, yo creo, sí, pero tú aumenta mi fe. Hazme comprender quién eres tú, lo que significas tú en mi vida, el significado de tu palabra para mí, el hecho de tu presencia en mi propia existencia, en la existencia de nuestra comunidad cristiana, en la existencia de la Iglesia. Es una gracia muy especial que pedimos al Señor a través de la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe. El Evangelio nos dice de María que ella veía las cosas a partir del nacimiento del Señor, las conservaba, las rumiaba, las meditaba en su corazón y las asimilaba precisamente dentro de su corazón. Pues esto es la gracia inmensa que nosotros hoy queremos pedir al Señor, que como María sepamos acoger las gracias que ella nos da, que el Señor nos da a través de ella, y que se conviertan en vida de nuestra vida, en carne de nuestra carne, en juicio efectivo después en las relaciones de nuestra vida. Y este es quizá el mayor de los milagros que el Señor cumple en los fieles, en los creyentes. Esta es la reflexión a partir del Evangelio de hoy. De esto nos da ejemplo también no solamente María, sino también San José, cuya característica fundamental, como nos lo describe el Evangelio, es un hombre justo, un hombre de fe, un hombre que en la apariencia, las apariencias de la vida, no podían ayudarle a creer. Sin embargo, él se abre totalmente al misterio de Dios y el misterio de Dios lo va iluminando interiormente y va reflejándose dentro de él la grandeza del hombre justo. Y precisamente San José es el patrón especial de este colegio, vamos a llamarle así, de esta comunidad de sacerdotes al servicio de nuestra Madre María de Guadalupe en esta su casita. Ya San José había sido elegido, escogido como patrono de la entonces llamada Nueva España a partir de un concilio que se celebra acá en México en el año de 1555, en tiempos del segundo arzobispo de México que se llama Montúfar. ¿Y por qué escogió Montúfar y los padres de este concilio a San José como patrono? Pues muy claro. ¿Cuál es el papel de San José en las primeras páginas del Evangelio, sobre todo del Evangelio de Lucas y del Evangelio de Mateo? Pues el de sacar de apuros, apuros humanamente sin una vía de solución, a la Virgen María, a Jesús recién concebido y luego recién nacido, a Jesús que quiere ser eliminado por parte del poder político de aquel entonces, la historia de Herodes, que tienen que escapar a Egipto como refugiados para evitar este crimen tremendo, es la historia de los santos inocentes, y José, que es el pater familias, el padre de familia, es el responsable de salvar la vida del niño, lo dice el Evangelio expresamente, de salvar la vida de su madre, de darle una paternidad legal al niño, de darle una protección legal y efectiva a la Madre María. Por esto, ya desde siempre, la Iglesia, la comunidad cristiana considera a San José como un protector especial de la vida de los cristianos, de la vida de la Iglesia, especialmente en tiempos de necesidades. Y en aquel entonces, en aquel concilio de 1555, estas tierras estaban pasando a través de tremendas necesidades de todo orden, sociales, políticas e incluso humanas, como los terremotos, como las pestes, donde morían, diríamos, como se dice vulgarmente, como pulgas, miles y miles de personas de todas las etnias y de todas las clases. Pues ante estos desastres inmensos, al arzobispo Montúfar y a los demás padres que con él estaban decidiendo sobre la evangelización de estas tierras, sienten la necesidad de poner la vida de la evangelización, la vida de estos pueblos, bajo la protección especial de San José. Y lo declaran patrono de entonces la llamada Nueva España, el México que hoy llamamos. Y luego esta devoción continuará ciertamente a lo largo de los tiempos, especialmente se reaviva en el siglo XVIII, pero he aquí que en 1809 el Cabildo, los capellanes, los sacerdotes que trabajaban en esta basílica, en esta colegiata, no era todavía basílica, en unas circunstancias muy peculiares, quieren reconsagrarse a San José, quieren ponerse bajo el amparo de San José, como lo muestra muy bien ese cuadro inmenso que se conserva, original, en la capilla, aquí en la Basílica de San José. San José que abre sus brazos, acoge bajo su manto a todos los sacerdotes que aquí, en esta casita, sirven a la Madre de Dios, a la Virgen María de Guadalupe. ¿Qué había pasado? Pues que había muchos sacerdotes, capellanes y canónigos que se morían a causa de pestes, de enfermedades, y no se encontraba una solución a este problema continuo. Este es un motivo. Pero había otro motivo que históricamente era mucho más dramático que la muerte de un grupo de sacerdotes o de canónigos aquí en la colegiata de Guadalupe. En 1808, Napoleón había invadido la península ibérica y el resto de Europa, llegando hasta Rusia, y todo el mundo europeo era una hoguera de odios. Estaba todo como cuando hay un cataclisma, un terremoto. No quedaba nada, ni las estructuras legales, ni sociales, ni políticas. Incluso hasta los mismos reyes de España habían sido llevados presos a Francia. Era un desgobierno total, y aquel desgobierno también toca las tierras de América. Pues este es, de cuanto me consta, el otro motivo, en estas circunstancias dramáticas, que empiezan en el 8 y llegan a su culmen en el 9, 1809, cuando este clero desamparado, golpeado por las enfermedades y por los desastres, acuden a San José de nuevo y le hacen el juramento de vivir bajo su protección, de ser ayudados en el camino, imploran su clemencia y su ayuda. Algo que luego se continuará a lo largo del siglo no solamente acá, sino la Iglesia universal, los diversos pontífices del siglo XIX, especialmente el Papa Pío IX, pone a toda la Iglesia bajo la protección de San José, la renueva también León XIII, con oraciones y súplicas especiales en momentos de especiales necesidades, de cataclismas, de persecuciones, de confusión. Y sobre todo, estos dos pontífices insistirán y pedirán a toda la Iglesia de acudir de nuevo a José el Justo, para que libre a su familia, la Iglesia, de todas aquellas opresiones y de todas aquellas tragedias. Este es un poco el origen, diríamos, de este patronazgo que nosotros hoy queremos renovar, como se hace siempre, y decirle a San José, no solamente que nos proteja a nosotros que estamos acá, en el servicio a nuestra Madre María de Guadalupe, que proteja a toda la Iglesia en momentos de extrema confusión en todo el mundo y donde necesitamos una protección especial de la Divina Providencia, de San José, que se nos ha puesto como protector para que podamos realmente salir de este túnel de confusión, de ambigüedad y de una total pérdida de sentido en la vida y en los elementos más fundamentales de ella. Vamos a pedir al Señor, a través de la intercesión, seguramente de nuestra Madre María de Guadalupe, renovando nuestra dedicación a ella y a través de su esposo castísimo San José, que su protección se haga efectiva, eficaz, en momentos de particular necesidad, como los que vive la Iglesia y el mundo de hoy. Vamos a renovar el juramento guadalupano como aquel que en el año 1809 los padres capitulares de entonces juraron pidiendo la protección, el patronazgo especial de San José. Leemos todos juntos. Creo firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la siempre Virgen, Madre de Dios, por quien vivimos, y que la sagrada imagen, ante la que tengo la dicha de postrarme, es la tilma de San Juan Diego, en la que se plasmó milagrosamente en 1531 Santa María de Guadalupe, en la colina de Tepeyac, verdad comprobada por una tradición antiquísima, constante y uniforme, y sancionada por los romanos pontífices en multitud de documentos. Solemnemente prometo y juro defender esta piadosa creencia con todas las fuerzas de mi alma y esforzarme en propagar cada día más la devoción de nuestra Madre, Niña, Reina y Señora. Pido a Dios nuestro Señor me ayude a cumplir este compromiso para la gloria de su nombre y la participación en la glorificación de la Virgen Santa María de Guadalupe. Amén. Consagración a San José. Salve, hombre justo, la sabiduría está contigo. Bendito el fruto de María, tu fiel esposa. A ti, glorioso patriarca San José, recurrimos hoy llenos de confianza para solicitar tu patrocinio, y a ti consagramos nuestra vida y la misión propia del Venerable Cabildo Colegial de Santa María de Guadalupe, que Dios nos ha encomendado. Te pedimos que intercedas por nosotros para aprender a ser siempre misericordiosos. Intercede por la fidelidad de toda la Santa Iglesia. Intercede por la paz del mundo entero. Casto, justo, prudente y humilde esposo de María, haz que estas virtudes afloren en nuestro espíritu para la gloria de Dios. Que seamos ecos del amor guadalupano, de la mirada tierna, dulce y dócil de nuestra Señora Madrecita y Niña, compasivos y mansos con nuestro prójimo, desde nuestra pequeñez, dejando que sea en nosotros y nosotros en él el Dios por quien vivimos. Glorioso patriarca San José, enséñanos a ser humildes y a manifestar plenamente el Espíritu Divino en el silencio del amor. Ampara a cada uno de nosotros, tus canónigos, con tu constante patrocinio, para que con tu ejemplo y con tu ayuda podamos vivir virtuosamente, morir piadosamente y obtener en el cielo la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero cantar en tu honor, sin que nada me preocupe, y cantar que eres mi amor, Madre mía de Guadalupe. Jesús, José y María, asísteme en mi última agonía. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que se acuerde de nosotros, obra de sus manos. A cada petición diremos: escúchanos, Señor. Para que el Señor aumente la hermosura de su iglesia, haciendo florecer en ella un número siempre creciente de vírgenes consagradas a su servicio. Oremos. Para que el Señor, que puso en manos de San José el cuidado de su verbo hecho hombre, asista a los pastores de la Iglesia, en manos de los cuales ha establecido los sacramentos de la gracia y los dones de la salvación. Oremos. Para que el Señor, que puso la tierra al servicio del hombre y le dio la misión de cultivarla, conceda a los trabajadores el sustento necesario y una vida digna, feliz. Oremos. Para que el Señor, que permitió que José fuera turbado por la incertidumbre y la duda y tuviera que huir de su tierra, venga en auxilio de los emigrantes y de todos los que viven en medio de sus dudas y tormentos. Oremos. Para que el Señor, que quiso que José fuese asistido por Jesús y María en el momento de su muerte, sea benigno y misericordioso con los agonizantes y nos asista en la hora de nuestra muerte. Oremos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Por el patronato del Señor San José y sobre el Cabildo Colegial de Canónigos, oremos. Que nos ayuden, Señor, los méritos de San José, esposo santísimo de la Madre de Jesús, y que por su intercesión consigamos los bienes que por nuestra debilidad no nos atrevemos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Todopoderoso, hermanos, este sacrificio para la alabanza y el para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros hermanos canónigos de esta basílica y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de este Cabildo de Guadalupe, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con esta bendición quisiera bendecir especialmente a todas las familias cristianas, a todas las familias del mundo, ya que hoy el Santo Padre está celebrando el gran encuentro de las familias en Filadelfia, uniéndonos a él y a sus intenciones. Y dentro de las familias, ciertamente, de manera especial, a los enfermos, a los ancianos, a los que sufren cualquier tipo de necesidad y, de manera especialísima, a los niños. Bendigo también todos los objetos de verdadera devoción cristiana que traigan aquí ante la Señora, Madre de la Misericordia, María de Guadalupe, pidiendo también la ayuda y la intercesión de su castísimo esposo, San José. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz domingo y una semana llena de la gracia del Señor.